Hello, 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 Emiliano. How are you? Hi, Charlie. Hello. Hello, how's your day going, Charlie? So far, so good. Bien, estoy bien. ¿Estás bien? Ah, perdona, que estaba con otro grupo ahorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? So far, so good. ¿Hasta ahorita todo bien? So far, so good. Y sí, algo Sí. interesante. ¿En serio? ¿Y eso, Charlie? No, estaba viendo la plataforma, pero sí, solo hay una cosa ahí que no me daba, fíjese. Pero ya Pero no te en sí. dio. No, porque estaba ocupando el 10, pero la negación del 10 no me da, no Ah, sé. es que no hemos visto eso, Charlie. No lo hemos visto. No, pero ya te lo voy a enseñar. Don't Va, va, está bien. worry. Muy bien, ¿Y usted? exacto. Muy ¿Qué bien, tal yo ha estado? bien. Bien, fíjate, súper bien. Hoy hice mucho ejercicio porque mis perritos se me escaparon. Es que andan de cachetes embarrados, como se dice en buen salvadoreño. Entonces tuve que hallar ahí a Whiskey enfrente de una casa de una perrita haciendo de Romeo y Julieta. Pero ahí lo tenemos ya. ¡Hey, Miguelito! Miguelito está usando su gorrito. ¿Todavía te funcionan los earphones, Miguelito? ¿Te funcionan los earphones? Hello. Ah, oh, sí, le funciona. Muy bien. Yay. Excelente. Eso me llega. Ya me estaba preocupando. Muy bien. Gorro de Navidad. Desde Charlie tenemos Yeah. a Charlie, a Miguelito, tenemos a Heidi. Heidi, yo solo me acuerdo del cuento. Ya tenemos a Andrés, tenemos a Sarita, a Jocelyn, a Juan José, a Blanquita. Very good. Excelente. ¿Cómo ha estado su fin de semana, chicos? Very good. Very good. Okay, excellent. What did you do? Vamos a empezar a practicar, Charlie. What did you do? ¿Qué hicieron? Y hoy nadie me contesta. No, no se moleste. Uno a la vez, ¿eh? Controlation, por favor. Uno a la vez. All right. ¿Qué hicieron? What did you do? You visited My son. your son, okay. Ajá. Ella visitó a su hijo. Muy bien. What about you, Charlie? What did you do? ¿Qué hiciste? I did in the varias cosas, fui al biggest, ¿verdad? A lot of things. Di a lot of things. Dilo tú. A lot of A things. lot of things. Por ejemplo, for example. For example, the biggest. The biggest. Yes. Lo más grande. Sí. ¿Qué fue lo más grande que hiciste? correr. Oh, I run. You Yes. run. Okay, very good. Alone, solo, o with company, o con alguien. Company. Company, okay. Your friends. My friend, sí. Okay, very good, excellent. Vamos a ver qué más. Preguntémosle a Miguelito. Miguelito, what did you do? ¿Qué hiciste? I am working Saturday, I am working Sunday, I am working Monday, I am very Oh, tired. you're very tired. So Very tired. you worked on Yes. weekend. Oh my God, I'm Work, sorry. work, 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 work. When do you have a day off? ¿Cuándo tienes tu día libre? When do you have a day off? My vacation. Un mes One de month. vacation. No, but right now, do you have a day off? ¿Tienes un día libre during the week, durante la semana? Sunday, it's Sunday, A it's Sunday. Sunday. But you worked, you said. Yes. Very big work. Really? Oh my God. So this week you didn't have a day off. Esta semana no tuviste día libre. Next. Sorry to hear that, my Miguel. But maybe this week, right? Pero tal vez esta semana. Maybe, tal vez, Quiero maybe. ver. Let's see. Saturday and Sunday. Oh, that's good. So weekend. You will have the 2 days off. Yeah, excellent. Very It's good. weekend.
this weekend. That's great, Miguel. You deserve it. Te lo mereces. You deserve it. Excellent. Very good. Let's listen to Heidi. Heidi, what did you do this weekend? ¿Qué hiciste este fin de semana? Hi, teacher. Hi, Heidi. Hi. In my case, I stayed at home. You stayed at home. Te quedaste en casa. You stayed at home. Okay. Very good. Yes. What about Andres? Andres, what did you do this weekend? Hello, buddy. I completed the platform. You complete the platform. Yes, English. So he studied English. Yes. Very good. Excellent. Yeah, I study English. I'm so happy. I'm proud of you. Excellent. Very good. So we have a student that finished the platform. Excellent. Dalia, what about you, girl? What do you do this weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? Okay, I think Dali's reconnecting right now, right? Okay, let's wait for her to finish her reconnection. What about you, Blanky? What did you do? Hello, teacher. Hello. I go shopping. You went shopping. Okay, fuiste de compras. You went shopping. Yeah. Very good, excellent. Qué chivo, ya tenía pista, le dieron aguinaldo, right? Just kidding. Aguinaldo en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice aguinaldo, chicos? Ajá. ¿Quién es mi Google searcher aquí? ¿Quién no era Andrés? Yes. Era Andrés, vea, el Google searcher. Ajá. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Y ahí qué te pasó? I don't remember, teacher. I don't remember. ¿Quién no sos mi Google searcher, pues? Ajá. Alfredo. Alfredo era. No, no le eches la culpa a Alfredito. A José. A José. José. Juan José. How do you say aguinaldo in English? Mira, you can say bonus. Anything. Yeah, bonus. You can say bonus, pero también como la mayoría de veces se lo dan en diciembre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería Christmas bonus. Christmas? Oh, Christmas bonus. Christmas bonus, sí. Okay. Ah, Christmas bonus. Uh-huh. Porque pues como la mayoría se lo dan en diciembre, es como Christmas bonus. Porque un bonus es como algo extra que te dan, ¿verdad? Alguna plata extra for being a good employer, uh-huh, o etcétera. Pero como te lo dan el mes de Christmas, es Christmas bonus. Oye, ya sé, no se lo voy a olvidar, ya vio. Ajá. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hiciste? Christy, what about you? What did you do on this weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? Yesterday I rest. You rest? I sleep all the day. You slept? Yeah. Very good. Yes. You deserve it. Excellent. Very good. What about, thank you, Christy. What about you, Jackie? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Hi, Jackie. Hello. Hello. Hello, Jackie. Ay, ¿cómo se dice hacer? I have. Yo hice. Ajá, what did you do? ¿Qué quiero conjugarlo en pasado. Ajá, pero ¿qué hiciste? Eso quiero saber yo, para ayudarte. I work. So you worked. Trabajaste, work. Trabajaste. You worked. Yes. Ay, sorry for you. Igual que Miguelito. Like Miguelito, yeah. He worked as well. Muy bien. Juan José, what about you? No te me quites de la cámara. Similar to my co-worker. Really? You worked as well? Yes. In Saturday in the morning, I was working. In the afternoon, I qualify the tests from, mm-hmm, my students. Students, okay. Yes. So you worked as well. Scoring or qualifying test? Scoring. Scoring. Mm-hmm. Yes. All Saturday and part of night too. Really? Oof. Yes, I have three groups of, ooh, class. Okay. It's very hard. It is. And the Sunday, I stayed in my house celebrating the birthday to my uncle. Oh, your uncle's birthday. How old is he or she? No, she, right? He is. Yes. He is 20. No, he's 80. 80.
83. Wow, that's a whole journey. Yes, yes. 83. It was your dad's uncle or your mom's uncle? For my dad. For your dad's side? Okay, that's good. 83. Wow. Is the only uncle that you have? Yes. Alive? For my dad, only one. Only one. And what about your mama? My mother is one unique daughter. She's our only daughter. Yes. Oh my God. Only one child. Yes. Okay, that's good. Yes. Also, you have so at least you have one uncle. That's good. Excellent. 83. Wow, 83. That's a whole journey. But it was nice. You spent time with your family, right? Excellent. Very good. Let's listen to Alfredo. Alfredo's joined the class. Wow. Hi. You see, Andresito? Andres missed you. Okay. Alfredito, what did you do this weekend? Que hiciste ese fin de semana? What did you do? Work, teacher. Work. Todo mundo trabajó. Yes, teacher. Oh, okay. Sí, hay que trabajar, ¿verdad? I know that. Hoy no salí, teacher. Hoy no saliste, okay. No. But you spent time with your family, pero pasaste tiempo con tu familia. Yes. Okay, very good. Excellent. What about you, Isaac? What did you do this weekend? Sleeping. What? Sleeping. Nothing, is it? Only sleep. You slept the whole weekend. Maybe. Maybe? You know what? I believe you. I believe you. Well, when I used to be younger like you, I didn't sleep too much, right? But now that I'm getting a little bit older, I think I need to sleep more. Definitely. Yeah. Me too. I slept almost the whole Saturday. No le creo. Yeah, you don't believe me? I don't believe. I do. I woke up around 10:30 in the morning. Then I have breakfast. Then I prepare myself. Then we went to buy something with my husband. And then we came back around 4 something. And then I continue sleeping. Yeah, continue sleeping until like 7 or something. Yeah. But yeah, I fall asleep almost. For me, it's a lot. Yeah, because I always wake up at 7, I already start working, so I need to rest. Right, Juan Jose? We need to rest, right? Everybody, yeah. Everybody needs to rest. Yes, when the body asks you to rest, you have to listen to your body. Cuando tu cuerpo te dice que descanses, tienes que hacerle caso. ¿Verdad? Tienes que descansar. Yes. Y yo soy una niña muy obediente. Definitely. Aunque uno no quiera, fíjate. ¿Verdad, Alfredito? Sí, aunque uno no quiera, fíjate la otra vez en la clase que dije, mire, no, ya estaba ahí la cabecita de para abajo. ¿Y cómo si no te veo? Y la cabecita para abajo y no más. I'm using my imagination. Porque yo, ¿y cómo veo al Alfredito, right? Por eso apagué la cámara, tío. Me imaginé, porque casi le pegas a la cámara ahorita, ¿verdad? Me imaginé. Mire con la cabecita para abajo y yo was like, estoy usando mi imaginación viendo a Alfredito así. Ok. ¿Verdad, Juan José? Que es bien difícil usar la imaginación. Pero no, pero con todos los poderes, teacher. Vaya pues, con todo. En la maca de estar. This is the last week for the to class. I can hear you. No, ¿y ahorita me escuchan? Ya. Ah, vaya. Ahorita, sí. Ok. No, es que ya Juan José me está echando, fíjense. ¿Verdad? Sí, no, esa última semana, ¿saben? Ay, qué rápido pasó. Cascarito. No, sí, yo sé que me quieren mucho, pero no lo demuestren tanto, oigan, por favor.
Sí, it's going to be the last week. O sea, ¿qué quiere decir? Que el jueves tienen que haberlo terminado todo, ¿ok? Yeah. Es que este fue bien corto, va. Yo lo sentí bien corto. Pues fíjate que no, lo que pasa es que faltaste unas dos que tres clases. No, pero sí, es bastante rápido. Tremendo. Esperamos empezar en enero, no tenemos el día exactamente el día, pero empezamos en enero. El 23 de diciembre es el último día para poder entregar los papeles, ¿ok? Solo para decirle a ustedes un... Teacher. Yeah. Yes, Isaac. En la plataforma solamente teníamos que llegar a la sesión 5, ¿verdad? Sección 5. Yes. Sí, señor. Y después de eso ya no sé... No. Ya no se hace nada. We're good. Sí. Pero te tiene que dar el certificado, yes. El examen yes. final. Pero, Face, certificado como teacher, si no, no me aparece nada más. Yo ya lo terminé la vez pasada, pero no sale nada. Yes. Ahí el porcentaje tiene que darle arriba, después de lo aparece el gráfico arriba, le aparece resultado. Hay una opción de porcentaje, yo ahí sí. Pero así ahí aparece. Ah, sí. Yes. Solo que a mí me escribieron y me dijeron supuestamente de que no estaba habilitado el certificado todavía. Ajá. Pero que lo iban a habilitar. No. Entonces, me imagino que si no está, ya lo van a hacer. Yo bueno, y con lo que dijo usted, Lick, yo tuve problemas en la penúltima, si no me equivoco. Y eso ya me bajó un montón de porcentaje. ¿Cree usted? ¿Puede volver a hacerlo? Vale, voy a intentar. Inténtelo, usted puede. Yes. Isaac ahorita creo que está en la hamaca. Él está en la hamaca. No. No, molestándolo, Isaac. Muy bien. Estar en la hamaca. In my room. Your room, ¿no? Muy bien, chiquillos. Ajá. Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante. Ya terminamos el simple present, chicos. Ya estuvo. Así que si usted no me usa el simple present bien, lo vamos a ahorcar. Oiga. ¿Por qué estamos usando ahorita? Ven que ahorita estábamos usando un tiempo verbal. ¿Cuál es el que estamos usando ahorita, chicos? Where is it? Pasado. El pasado. Very good. El pasado. Muy bien. Did you have fun? Muy bien. Antes de empezar con esto, más a detalle este tema, que es bastante chévere, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles son 8 cosas que ustedes odian hacer? Híjole, solo 8 les pido, ¿eh? Levantarme temprano. Ok, get up early, ok. Ajá. Levantarme es get up, right? Okay. Wake up es despertarme. I don't like play soccer. Play soccer. Pero es eso que, no es que tú no te guste, que odias hacerlo. You hate it. Hate it. Ajá, play soccer. Ajá. Bañarme con agua helada. Play soccer, vaya. Ajá. I drive. Take a shower with cold water. Take a cold shower, right? Take a cold shower. En otras palabras, bañarse con agua helada. ¿Qué más? Yo puedo hablar. ¿Quién? Yo. ¿Quién yo? Yo, Aldini. Perdón, Charlie Brown. Yes, go ahead. Lo que a mí no me gusta es lavar la ropa interior mía. No. Much detail that we're not supposed to know. Más detalles de lo que no tendríamos que haber sabido, ¿ok? No. La va botando, dice, la que usa. Ok. Wash my clothes. Okay, wash my underwear. Underwear es ropa interior, underwear. ¿Sí? Porque lo ocupas adentro, underwear, ¿sí? Adentro de tu ropa, underwear. Entonces, no le gusta a Charlie Brown. Okay. Se la debería de dar a Snoopy. Well, what's that? Muy bien, para que Winston se la lleve volando. All right, what about you, Dahlia? Eat healthy. Mire, pues, Carito, ¿está de acuerdo con eso? ¿No le gusta comer sano? Dale, fíjate. Eat healthy. ¿Quién le imagínese? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué, mi niña? A mí me gustan las hamburgers en la pizza. Por eso. Porque se me antoja de todo, así que por eso no me los comes. Ay, ok. Pero,
aprovechale que sos joven, pero no mucho, ¿eh? Porque cuando llegues a los 30 te va a costar pagar un montón. Te lo digo por experiencia propia. Very good. Carito, what about you? I know, I nothing. You don't have anything? No. ¿Segura? No, yes. Ya sé, Carito no le gusta que tardemos demasiado porque después dice hi, bye, bye, good night, ¿verdad? Entonces ya quiere irse, ¿verdad? No working more. Work hard. Okay. Work hard. Vamos a ver, no le gusta andar sin lentes, dice. No le gusta andar sin lentes. Yeah. Ah, uy, qué malo, sí. I say. Very good. Miguelito, what about you? What do you hate to do? Uh-huh. Hoy no me digas que no me escuchas. Cleaning. Sí, sí me escucha porque yo te escucho. No, cleaning. Oh, cleaning. Ah, cleaning. Cleaning house. Cleaning. Cleaning. No listen. Pero, ¿cleaning qué? Cleaning. Cleaning body, cleaning house, cleaning. Cleaning, dice. Everything. Clean everything. Okay, clean. Okay, clean. No, clean. Vamos a ver. Asquito, what about you? Okay. Experto en desordenar. Mm-hmm. Pobre wife. Ajá. Uh-huh. What about you, Alfredito? Teacher, yo pegué, yes? yo pegué diaberito. Mire, teacher. Okay, no. Teacher. In my house, in my world. ¿Cómo se dice, teacher? ¿Sí? ¿Cómo se dice manejar en un tráfico pesado? Ah, mm-hmm. Te dices drive. Drive es manejar. No. Juan José, es como quedarse tráfico. Trabado. Uh-huh. Quedarse trabado. Stuck in a traffic. Si tú dices stuck in a traffic, stuck in a traffic significa que te quedaste como varado en el tráfico. Stuck uh-huh. in a traffic. Pero si tú dices manejar en mucho tráfico, ¿ok? ¿Cómo lo dirías? Hard traffic. Ah, más o menos. Por ahí va, Carito, ¿no creas? ¿Cómo se dice trabazón? ¿Cómo se dice trabazón? ¿Y dónde está mi Google searcher? ¿Dónde está? Complication. No, complication. No. ¿Dónde está? ¿Juan José? I don't know. No, ¿cómo no? ¿Cómo que no sabes? Claro que sí sabe. Trabazón, I don't know. Trabazón, ¿cómo se dice trabazón? Trabado, ¿están trabados? Uh-huh. ¿Están trabados? Ay, no. Ajá. ¿Cómo se dice trabazón? Uh-huh. You say. Will be congestion and some congestion. I don't know. Uh-huh. Ajá. Podría ser, fíjense, podría ser heavy traffic, podría ser. Tráfico pesado, heavy traffic. Drive in a heavy traffic. Alrighty, very good. In a heavy traffic. Ay, sí, a cualquiera. Vaya, vamos a ver aquí, creo que no sé si les voy a mandar una, sí, les voy a mandar una información ahorita de 8 cosas que la gente no le gusta hacer y podemos repasarlo para la pronunciación, lo cual es muy bueno este. Vamos a ver. Ay, ¿quién se está durmiendo? Carito. No. No te duermas. No. Es que yo tengo fama, dice, pero no eres tú. Yes. Pero yo no, teacher. Tú no. Aquí mostrando aquí la cámara. Bárbaro. You're ready. He's ready. Okay, guys, I sent it to you. Ya se los mandé. Mire. Okay. ¿Hoy sí? Stand in line. Significa hacer cola. Stand in line. La primera. Stand in line. ¿Dónde hacemos cola, chicos? En el supermarket. Bank. In the bank. Bank. ¿Dónde super. Más? ¿Dónde más? Supermarket. ¿En la farmacia también? Yes, teacher. ¿En drugstore? En Metrocentro, teacher. En Metro. Oh, yeah. Metrocentro. Exactly. Standing line es quedarse en la fila, right? Imagínate que alguien viene y dice, ¿qué tal, Chero? ¿Cómo estás? Dame chance. ¿Y te dan chance? Híjole, eso da cólera, yeah. ¿Verdad?
No, a mí no me gusta, ¿eh? Y hay algo que aquí está, mira, Charlie, do laundry. Do laundry. Pero do laundry, Charlie, es más que todo lavar tu ropa en general, ¿sí? Ah, lavar. Laundry. Laundry. Do laundry. Pero laundry. Si tú, pero hay, y ahí lo tienes, pero si quieres solamente lavar algún tipo de ropa, como tú dijiste, la ropa entera, es no se podría wash my underwear. Underwear. Muy bien. La otra que tenemos ahí, guys, go to meetings. ¿A quién le gusta ir a reuniones? Go to meetings. I don't like. You don't like, right? Ajá. Ven que hay algo que no le gusta. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? Ajá. Bueno, si hay comida, sí, dice. No, no. El otro, exercise. Who hates exercise? ¿A quién no le gusta hacer ejercicio? Me. ¿A quién? A Carito. No. What about work in the yard? Trabajar en el césped o en el jardín. Beautiful. Beautiful. Hay personas que le gustan. Ajá, you like it, Juan José. Yes. ¿Y a quién no le gusta de ustedes? ¿A quién no le gusta trabajar en el jardín? Ay. Sarita, why? No. Heidi. Ah, Heidi. ¿No te gusta, Heidi? ¿Por qué no? I don't like the flower t-shirt. No puede ser. Y mira que tu personaje se da en las montañas. ¿Cómo es posible? Pedrito. Pedrito, cabal. Lástima que no tenemos ningún Pedrito aquí. Muy bien. Hay uno, el 7, algo que no le gusta a Miguel. Clean the house. Oh, yeah. Clean the house, yeah, right. And the last one, open the mail, abrir el correo, la correspondencia. ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta? Bueno, hoy casi no conozco correo, yeah. Pero puede ser online. Ajá. ¿A quién no le gusta de ustedes? ¿A ninguno? Ay. Ok, you, Alfredo. Ok, ¿qué les parece? Dime, Alfredito, dale. Cuando demasiado le escriben correos a uno, y hay un montón hasta sin leer. Eso es cierto. Se siente un poquito feo porque como montón. Sí, exacto. Muy tedioso. Correos. También mira, travel to work, viajar al trabajo, ¿les gusta? Travel to work. ¿No? No. No, right. Sí, pero hay que hacerlo. Ni modo. Heavy traffic. Yeah, heavy traffic, sir. Okay, guys, repeat after me. We're going to practice a pronunciation. Stand in line. Stand in line. Online. Online, no, in line. In line. In line. In line. Muy bien. Do laundry. Do laundry. Travel to work. Do laundry. Travel to work. Go to meetings. Go to meetings. Exercise. Exercise. Work in the yard. Work in the yard. Clean the house. Clean the house. Open the mail. Open the mail. Miren, aquí vamos a aprender varios verbos. Mire, stand significa pararse. Stand. Sí. ¿Recuerden una canción que dice stand by me? Sí, stand by me. Yes. ¿Sí? Quédate la par mía, stand by me. Ok, do. Repeat after me. Do. Travel. Go. Exercise. Work. Clean. Open. Muy bien, chicos. Open. Vaya. Open. Si ustedes se fijan, esos son algunos de los verbos. ¿Se podían ustedes alguno de esos verbos? ¿Sí? Yes. Vale, muy bien. Bueno, chicos, ¿por qué hemos visto todos esos verbos? ¿Por qué hemos estado practicando eso? O sea, algunos verbos son nuevos para ustedes, otras no. ¿Y por qué les pregunté todo? ¿Y qué está, teacher? ¿Por qué le interesa saber lo que hicimos el fin de semana? Bueno, entonces, porque cuando uno habla de unas secciones pasadas, va a usar un verb tense que se llama simple past, ¿sí? Que es el pasado simple. Ya estuvimos viendo el presente, ¿verdad? El presente ustedes lo pueden, pero de memoria, hasta con los ojitos cerrados. Pero hoy vamos a usar el simple past. El simple past, guys, se utiliza para hablar de acciones que ustedes hicieron en el pasado
se quedó en el pasado. Punto. ¿Sí? Ese es, para eso se ocupa el simple past. Por ejemplo, Isaac dice, yo dormí todo el día, ¿verdad? Dormí. Ok. Yeah, I slept. Ajá, muy bien. Pero, ¿cómo se, cuál es el verbo dormir? Sleep. 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 Ok. Sleep. ¿Cuál es el pasado del verbo sleep? Slept. Slept. Sleep. Slept. 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 Repite. Sleep, presente. Slept, pasado. Ok. Este es un verbo irregular. Ok. Ese es para ponerles un ejemplo. Ahorita no me voy a enfocar en eso porque vamos a aprender el pasado tanto de los verbos regulares como los verbos irregulares. ¿Ok? Regular, ¿por qué es? Porque cuando usted pasa en, lo traslada a pasado, la terminación del verbo no va a cambiar. Va a ser siempre igual. La única diferencia es que la pronunciación sí va a variar. Porque en el pasado de los regulares tenemos tres categorías de pronunciación. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la terminación de los verbos regulares? Perdón, porque es lo que vamos a ver ahorita. Miren, ed. Ed. Todos se van a terminar en ed. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vimos un verbo, ¿verdad? El verbo trabajar. Work. ¿Sí? Work. ¿Cuál es el pasado de work? Worked. 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 No worked. Worked. Ya lo vamos a ir viendo la diferencia de pronunciación, ¿ok? Worked. No se preocupen. Vimos otro verbo por ahí, ¿verdad? Do. Clean. Clean. Very good. Clean. Clean. ¿Cuál es el pasado? Cleaned. 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 Ajá. Cleaned. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver por qué uno se pronuncian con una D, con una I, D y con una T. Son tres categorías. Con la consonante, no. Ya vamos a ver. No te preocupes, Charlie Brown. Espérate. Y que no le vas a pedir copia, no le vas a pedir copia a Snoopy, ¿oíste? No, es que este es lo que yo más me acuerdo de inglés. Ay, bárbaro, muy bien. Es, de hecho, demás, chiquillos, no. Les voy a mandar algo para que ustedes puedan ayudarse un poco en la pronunciación, ¿sí? Ah, qué bueno. Les voy a mandar perfecto. Un link específico, porque son un montón. Hay uno que hay más de una categoría que otra. Lo que cuesta mucho es la pronunciación. Y a veces que se tiene que cambiar la griega, por ejemplo, por la latina. Yes. A veces se duplica la consonante, etc. Por ejemplo, drive, ¿verdad? Drive. O sea, así, D-R-I. Drive. D-R-I. Ajá. Pero drive es irregular, no regular. No. Regular. Uh-huh. Ahorita vamos a ver solo los regulares. Regulares. Ajá, y ya después vamos a ver los irregulares. Enjoy. Ajá, enjoy el cabal. Muy bien. Por ejemplo, también está. No. Vaya. Kill. No. Quiero ver. Le voy a poner uno. Quiero ver. Besos. Ajá. Kill. Ajá, ahí está. Esta palabra. Vamos a ver. Está el verbo study, ¿verdad? ¿Qué significa? Oh, yeah. Estudiar. Estudiar. Muy bien. Ok. Hoy les digo yo. ¿Con qué letra termina? Estudies. ¿Con qué letra termina? What is the termination? Yes. Why. 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 Oh, termina, why. Why is it Jojo, right? Y como yo-yo, ¿ok? O puede ser Y sin Yankee, ¿sí? Un alfabeto militar, Yankee. Bye. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese para pasado? Sencillo. Si termina en Y y le precede una consonante, primera regla, anótela si quiere. Anótela si quiere. Entonces, si termina en Y y precede una consonante, oye, qué bulla, ¿quién está haciendo agüita? Ahí está, muy bien. Entonces,
le vamos a cambiar la Y por la I latina. Y le agregamos ed. En otras palabras, study, ¿verdad? Se va a convertir en este, miren. Studied, ¿sí? Este sería el pasado simple, ¿verdad, Ticha? Sí, ahorita en eso estamos, Charlie. No nos vamos a ir para allá. Muy bien, exactly. Vale. Primera regla, ¿sí? Para cambiarlo. Ahora bien, fíjense que tengo otro verbo que también termina en Y. Miren, play. Pero ya este, ¿le cambio la Y o no le cambio la Y? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Por qué no? No. Porque tiene una vocal. Exacto, Dalia. Very good. Miren, en este caso tenemos play. Tenemos otro verbo que parecido, que también es una palabra, miren. Stay, que significa estar, ¿verdad? Stay. Sí. Sí. Ok. ¿Qué otro verbo parecería casi como ese? Casi. Pero vamos a poner esos dos, vaya. Solo para ya no enchibolarlos más. Muy bien. Muy bien. La que, bueno, las otras no. Mary, es Mary, pero ese sí lleva ied. Ah, no, espérate, que ahí vamos otro rollo. Ya, ese no lo he explicado todavía, pero ya lo vamos a explicar. Entonces, ven, en study sí lo cambiamos porque antes de la Y va una consonante, ¿sí? ¿Cuál es la consonante de la Y? D. Vaya. Pero en el caso de play, en el caso de stay, ambas terminan en Y. ¿Pero qué le preside antes? Vocal. En inglés se dice vowel. Vowel. Sí, vocal. Vowel, vocal, consonant, consonante. Entonces, yo no lo cambio. Lo único que le voy a agregar, tanto en stay como en play, es precisamente la ed al final. Cuando yo lo vaya a trasladar a pasado. Stay, stay. Miren. Igual, solo le agrego la ed. Segunda regla. ¿Sí? Eso es bien importante. Segunda regla. Tercera regla de mi corazón. Ajá. Muy bien. Y otra, Ticha. Ajá, ya vamos a ver otra, no te preocupes. De hecho, ya les voy a dar un ejemplo nada más, pero van a ver, les voy a mandar otros más ejemplos de verbos regulares, sí, pero que también se tiene que duplicar la letra cuando usted lo pasa a pasado, valga la redundancia, lo traslada a pasado, eso es. Por ejemplo, alguien me dijo, ¿quién fue que me dijo? Creo que fue Blanquita, ¿verdad? Que se fue de compras. Ella fue, ¿verdad? Sí, Blanquita fue. Yes. Ok. Yes. Entonces, ella me dice, shopped, ¿verdad? Shopped. Entonces, miren, shop. Pero si usted quiere trasladarlo a pasado, tiene que agregarle otra P y decirle, shopped. Shopped. ¿Ok? Shopped. Doble P y ED. Le voy a mandar más información porque aparte de la P hay otro tipo de verbos que también depende. Esa verdad, teacher, depende stop. De la terminación. Ajá, stop. Ajá, porque termina en P. Stop. Pero también hay otros. Sí, le voy a poner ese que tú acabas de mencionar, Charlie. O sea, stopped. Y también, exacto. Tú lo duplicas para poder trasladarlo en pasado. Stopped. Stopped. Pero hay otros más. Entonces se los voy a mandar porque también no solo con la P, Charlie. Hay otros verbos también que tienen otras terminaciones y que también se duplica la letra. Ahí solo hay uno que solo se le agrega la D nada más. Por ejemplo, dance. Dance. Solo la D, ¿verdad? ¿Por qué, Charlie? Porque ya termina en E. Ajá. Ajá. Entonces, no le vas a hacer una C-E-E-D. Ahí sí está malo. Entonces, si tú la quieres trasladar en pasado, podría ser, pero por eso lo estoy viendo. Pues, si la estás trasladando en pasado, por eso es que lo puse con D, ¿sí? Porque eso, normalmente, si tú te fijas, los verbos regulares le ponemos ED. Entonces, tú dices, como le ponemos ED, dicen todos, le voy a agregar otra E, le voy a agregar otra D. No. En ese caso, en el caso que puso Charlie, que es dance, que es bailar,
como ya terminé en una E, solo le agrego la D, ¿sí? Esa es otra regla. Este ayer raro un verbo también, ¿puedo decirlo, Ticho? Sí, claro. Está donde dice beg, que solo se le agrega ED también. Beg. Ajá, beg. ¿Cómo lo escribes? A ver. B de bota, E y la G. ¿Y qué es beg? Yo no sé. Es como petición, quizás. Súplica. Ah, sí, sí. Beg. Ah, súplica. Pero solo le agregas la D. La ED, tal vez. Ah, sí. Ajá, la ED. Ah, sí, sí. Begged. I begged. Te suplico. No, sí, sería. Begged. Bet. Sí, esa es súplica. Ese es raro, ¿verdad, Ticha? Casi no lo ocupas, pero sí, se ocupa. Yo lo ocupo. I beg you. Ajá. I beg you, te suplico. I beg you. Puta, suplique, I beg you. Ok, very good. Muy bien, nice, chicos. Bien. Entonces, estos son algunos de los verbos. Miren, alguien mandó uno bien chivo también, ¿verdad? Alfredito. Bárbaro, Alfredito. Mira, Alfredito pasó uno. Mira, aquí Alfredito puso uno de cry. Cry es llorar. Okay. Ustedes se fijan, tiene el mismo que les puse de primer ejemplo. Una R, que es una consonante, y una Y. Por lo tanto, cuando tú lo trasladas, cambias la Y por la I, ¿verdad? Y le pones ED. Delayed es cuando alguien llega tarde. Delayed, ¿sí? Denied es denegar. Denied. Y el pasado es deny it. Okay? Deny it. Very good. Destroy es destruir. Y tú se fijas, creas ED. Dry es secar o seco. ¿Sí? Y lo contrario o el pasado es dried. Enjoy es disfrutar, chicos. Donde dice enjoy. Enjoy. Enjoy it. Enjoy it. Fry es freír. Y fried, frito. No me van a decir estás fried, o sea, no me van a decir que estás frito, ¿verdad? Hurry, hurry, ¿es alguien que está? Prisa. Ah, prisa. La prisa. Mary, casado. Married, se casó, ya vea. Está play, que es lo que les puse a ustedes, played. Pray, pray es orar, ¿sí? Pray. Pray es orar, y el pasado es prayed, ¿ya? Muy bien. Aquí Alfredito mandó algunos ejemplos de los que hemos puesto. Ahora bien, muy bien, Alfredito, muchas gracias. Aunque les voy a mandar más, ¿no creen? Ay, teacher. Muy bien. Ahora bien, chicos, le voy a dar un ejemplo de un ejercicio, por ejemplo, de una oración positiva. Quiero ver, vamos a poner el ejemplo de Andrés. Andrés estudió el domingo, ¿verdad? Entonces Andrés dice, I, acuérdense que siempre va con mayúscula. I studied on, ¿cómo se dice el domingo? Sunday. 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 On Sunday, very good. I studied on Sunday. Miren, esta es una oración afirmativa. I studied on Sunday. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, también podemos usar oraciones negativas para esto mismo. Podemos decir exactamente lo mismo, pero de manera negativa. Ok, ¿se acuerdan cuál es el verbo auxiliar que usábamos en el simple present? Do or? Did. Or does. Do or does. ¿Se acuerdan que en el simple present había un auxiliar para tercera persona y un auxiliar para los demás, verdad? Pues aquí no me complico la existencia. Aquí solamente hay un auxiliar para todos los pronombres. Pues se llama simple past, porque es el pasado simple. Sería el pasado del verbo do. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Ok, entonces ahorita, si yo quiero hacer algo en pasado, voy a usar el pasado de do, que sería did. Pero como lo voy a usar de manera negativa, ¿cuál sería la negativa de did? Didn't. Que viene siendo, chicos, la contracción de did not. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero poner la misma oración que acabamos de usar según lo que hizo Andrés. ¿Andrés? Sí. Entonces usted dice, yo no estudié el fin de semana, o no estudié el domingo, dice. Entonces, I didn't study on Sunday. Véanlo bien.
Porque mire, primero pone el sujeto, después pone el auxiliar, que sería did en forma negativa, didn't. Pero ¿qué pasa con el verbo principal? Porque miren que el verbo principal es estudiar, study, right? Como el did ya me traslada en pasado, entonces el verbo principal yo lo vuelvo a poner en presente. Usted no va a decir, usted no va a escribir así, miren, ya les voy a escribir. Ese sería run, le voy a poner aquí run, para que sepan que esta está mala. Usted, por ejemplo, no me va a poner así, chicos. Usted no me va a decir, I didn't study it on Sunday. Quiero ver. Ahí está. Esta segunda oración que les pongo está mal. ¿Por qué? Porque el verbo principal es study. Pero si usted se fija en esa segunda oración que le escribí, yo lo puse en pasado igual. Entonces, eso está malo. Porque si yo ya estoy usando el auxiliar en pasado negativo, en este caso sería didn't, yo no tengo por qué poner el verbo principal, que sería study, en pasado. No tengo que. Porque ya me lo está haciendo automáticamente el auxiliar did, o did not en este caso. Entonces, yo tengo que poner en presente el verbo principal, que en este caso sería study. ¿Sí? Eso es bien importante que lo vean. Así que, miren, por eso se llama simple past, porque es pasado simple, no se complica uno. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Pero entonces, ¿cómo quedaría ahí si está mala esa, teacher? Ya lo puse antes, Charlie. Quiero ver. ¿Te recuerda donde dice didn't, después es igual a did not? Abajito dice. I didn't study on Sunday. Ese es el correcto. Vaya. Por eso abajo puse wrong, I didn't study on Sunday, porque el otro sí es negativo. El otro sí está negativo. Okay. Porque yo no cambié el pasado del verbo study y tenía que haberlo pasado a presente. Okay. Uh-huh. Voy a poner otro ejemplo, vamos a ver. ¿Qué otro ejemplo le ponemos? Okay. Creo que Juan José dijo que se quedó en casa igual que Heidi, ¿verdad? Entonces podemos decir, como acuerdan que yo les dije que no hay diferencia para tercera persona, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Entonces decimos, y pongamos el caso de Heidi. Heidi sería she, ¿verdad? Ella se quedó en casa. ¿Cuál es el verbo quedarse? She stayed at home, ¿verdad? She stayed at home. Miren, ella se quedó en casa. She stayed at home. ¿Sí? Ella se quedó. ¿Y ella no se quedó en casa? She didn't stay at home. Very good, Isaac. Dígame. ¿Sí? Y se podría hacer afirmativa con el did también. No. En este caso no, pero sí se puede hacer pregunta. Que ya le voy a enseñar. Okay. Muy bien. No, para afirmativa no, pero para negativa sí. Okay. En este caso solo vamos a usar el did para negativo y para pregunta. Okay. Para si es afirmativo, vamos a usar, Alfredito, el verbo en pasado. En pasado de un solo. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, ¿verdad? Hoy vamos a ver la pregunta. Vean en forma negativa dónde está el auxiliar. Primero vamos al sujeto, que sería she. Si nos fijamos en la última sentence que vimos, did, o en este caso did not, ¿verdad? Porque es negativo. Después va el verbo principal y después el complemento. Ahora bien, ¿cómo yo hago una pregunta utilizando eso? Did. Did, muy bien. Did she. Did she, muy bien. Eso primero va el did, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que va D mayúscula? Sería una pregunta positiva, ¿verdad? Ajá. Did she... vamos a poner el ejemplo de Heidi otra vez. Did she stay at home on Sunday? Pongámosle si queremos poner un ejemplo. O un cualquier día, pero en este caso el fin de semana, el domingo. Did she stay home on Sunday? ¿Se quedó ella el fin de semana en su, o el domingo en su casa? Hey, miren qué clase de pregunta es. Did she stay at home on Sunday? ¿Qué clase de pregunta es?
¿Se quedó yes ella? Yes or no. Yes. Good, Dalia. Yes or no question. Exacto, Juan José. Pero en negativo. Entonces usted puede decir, yes, coma, she did, ¿verdad? Y después del did, acuérdese que usted puede ponerme lo que, más, lo que quiera. Me puede dar otra información extra si usted quiere. Pero si usted dice, no, she didn't, ¿verdad? Miren, estamos aprendiendo short questions, short answers, ¿no? Muy bien, este es, miren, ven que también se acuerdan que para simple present teníamos un yes, no questions, ¿verdad? Teníamos tanto con el verb to be como con el do. En este caso, para en past, también tenemos yes, no questions. En este caso es con el auxiliar did. Muy bien, miren, yes, she did, no, she did. Fácil, ¿verdad? Easy, peasy, quizy. Estamos bien hasta ahorita. Muy bien, chiquillos, vamos a ver. Les voy a mandar algo. Vamos a ver si lo podemos hacer together. Ok, vamos a ver. Les voy a mandar algo rapidito. A ver si lo podemos hacer todos juntos. Vamos a hacer un writing exercise ahorita. De hecho, fíjense que es como un parrafito que explica lo que una persona hizo el fin de semana, pero solamente, chicos, vamos a usar los verbos que hemos aprendido so far. En este, so far es hasta ahorita. En este caso, los verbos que hemos aprendido, que son los verbos regulares. Todavía no me voy a meter a los verbos irregulares, por una razón. Vamos a ver. Se los voy a mandar ahorita. Ups, creo que no me gusta cómo me salió. Lo voy a volver a mandar porque no me gusta. Creo que no lo van a entender, así que no. Vamos a ver. Vamos a poner. ¿No ha caído? No, pues es que no te lo he mandado. Lo voy a volver a mandar. Ajá. Sí, es que lo detuve. Ah, oh, vale. Por eso. Ay, a ver, ya ves. ¡Qué barbaridad! No, hombre, si este Charlie, qué increíble. Encima está de todo. No, just kidding, Charlie. Pues sí, encima. Pues sí, dice, qué barbaridad. Y estoy come sentado on viendo la clase. Ya me di cuenta. No. Y no me estoy durmiendo tampoco. Vaya, más te vale, Charlie. Alrighty. Vaya, chicos. Hoy sí la mandé. Ok, did you receive it? ¿La recibieron? Yes. Very good. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, sí, es como un medio parrafito que prácticamente describe lo que la persona hizo el fin de semana, empezando desde el viernes. Miren, dice on Friday y después dice on Saturday, ¿verdad? Y después on Sunday al final. Entonces, ¿ven que hay un verbo entre paréntesis? Sí. Vale. Entonces, esos son los verbos que van a usar y que los van a poner ya sea en forma negativa o en forma positiva. Por ejemplo, si usted, el primero dice wait, ¿verdad? Que significa esperar. Entonces, como está en forma positiva, usted lo tiene que trasladar a pasado. Mire, waited. Pero vea el segundo, dice not call, ¿verdad? Entre paréntesis. Quiere decir que va a ser un verbo de forma negativa. Por ejemplo, al final dice my girlfriend didn't call, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ahorita, chicos, es que podamos hacerlo todos juntos y llenar los espacios que todavía faltan. ¿Cuál sería el siguiente? I just. ¿Cuál sería, chicos? El verbo es stay. ¿Cuál es el pasado de stay? Stayed. Stayed. I just stayed. Very good. Very good. I stayed home and watched TV. Very good. ¿Cuál sería el pasado de watch? Watched. Con ED, ¿verdad? Bye. Entonces, eso es lo que hizo la persona on Friday. ¿Quién me lo lee ahorita? ¿Cómo está? Gracias, Juan José. Dale. Híjole. I am looking for. Ajá. Ajá, me lo lees. Solo lo que hizo la persona on Friday. Yes, yes, in this moment, okay. Desde donde dice on Friday night, desde ahí. On Friday, oh, okay. On Friday night, I waited for a phone call. Mm-hmm. But my girlfriend didn't call. Mm-hmm. And I just stayed, mm-hmm, stayed home and watched on Saturday. And watched TV, ¿verdad? No, and watched TV.
Vale, hasta ahí quédate. Muy bien. No se me ajolote, no se me emocione. Very good, Juan José. Thank you. Vale, sigamos qué es lo que hizo el sábado. On Saturday, Isaac. Visit. Uh-huh. Visit. ¿A quién visitaste? My friend. Ajá. ¿Seguí? ¿We? Lo leo. Sí, todo lo digo. Visit my friend Frank. We talked, okay. And listen to music. Mm-hmm. In the evening. Mm-hmm. Continue. Sí, continue. He invited some friends over and we cooked a great meal. Very good. Hasta ahí quédate. Qué bárbaro. Excelente. Y terminamos. Quiero ver Heidi. La última, porfa. I did work. Did or didn't? Didn't. Uh-huh. Didn't work very hard on Sunday. Ajá, continue. I didn't study mm-hmm. at all. Mm-hmm. I just walked to the mall and shopped. Very good, excellent. Very good, guys. Está fácil, ¿verdad? Very good. Entonces, chicos, hoy quiero que hagan algo. ¿Cuál va a ser su homework? Ay, teacher. Sí, ¿cuál va a ser su homework? Así como ese chiquito que acaban de ver, eso es lo que lo hicieron, quiero que ustedes me describan su fin de semana. ¿Sí? Con frases cortas. Por ejemplo, el viernes, tanto, tal y tal. El sábado, tal, tal cosa. Y el domingo, tal y tal cosa. Así. Esa va a ser su homework para mañana. ¿Les parece? Yes, teacher. Bye, uh-huh. Isaac. Isaac, hoy tienes mucho sueñito, No. Very thankful. Okay, guys. Any questions? ¿Alguna pregunta? So far, so good? Nothing. Thank you. No questions. Ya ven, ya Carito quiera. ¡Púrale! I wanna go! Wanna eat pupusas. Okay, no, ese es Heidi. Okay. Yeah, right? Okay, guys. Hugs and kisses. Bye-bye. Good night. Bye.